que el programa, hay un programa que él va a otorgar, que va a otorgar fondos a pequeños y medianos negocios para que estos ofrezcan días de licencia retribuidos a sus empleados afectados por el COVID-19. Entonces, volvemos a lo mismo. Mira de qué se trata. Según el presidente Joe Biden, esto es parte del último paquete de estímulo del gobierno federal y otorgaría hasta $511 por día por un total de 10 días, es decir, 5.111 que serían los días que se van a dar para esa persona que dio positivo al COVID-19 o porque se vacunaron y experimentaron malestares debido a la inoculación y no han sido remunerados por sus empleadores durante ese tiempo. Ningún trabajador estadounidense debería perder un solo dólar de su sueldo porque eligió cumplir con su deber patriótico de vacunarse. Eso fue lo que dijo el presidente. Para solicitar este beneficio, las empresas deben tener menos de 500 empleados y los empleados deben haberse tomado la licencia entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del año 2021. Además, las empresas podrán solicitar hasta $200 por día para un total de $2,000 para cada empleado que debió pedirse la licencia para cuidar a un familiar afectado por el COVID. Entonces, ¿qué resumimos? Si tienes COVID, si te da COVID, si a un familiar tuyo te da COVID o simplemente tienes malestar por la vacuna, vas a ser remunerado. Creo que ya estamos llegando a unos términos que puede pasar cualquier cosa y te vas a sentir de la mejor manera para ser remunerado. Bueno, el detalle, Wendy, estaría bien que a las personas se les ayude, Claro. porque déjame decirte, si tú te sientes mal, si tú te pones la vacuna y esa la reacción que te da es una reacción que no puedes ir a trabajar y pasas una semana, pasas sin poder ir a trabajar, perdiste ese dinero. Y el empleador, seamos sinceros, en este momento todos los empleadores estamos necesitando empleados, pero Claro. cuando tenemos las riendas en las manos, no aplicamos absolutamente nada. Entonces, Correcto. yo creo que es correcto que se le ayude, pero que la persona no esté en este tipo de situación Exacto. como están ahora, que no hay empleados por ningún lado. Y créeme que yo, si estuviera en esa posición, pues automáticamente me iría a trabajar, porque Claro. si yo voy a dejar mi unemployment y voy a dejar de recibir mi ayuda, entonces lo que me va a pasar es que no voy a poder recibir. Ahora, hay otra cosa, Wendy, que hay personas que te dicen que llegan a pedir trabajo y te dicen, bueno, yo te trabajo, pero no te trabajo por la derecha. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso fue lo ¿Estamos haciendo correcto. participación de fraude al Así gobierno? es, así ¿Estamos es. provocando que los empleadores le hagan fraude al gobierno al no reportar a los empleados? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si tú tienes la habilidad de poder trabajar y que regresar a tu empleo, regresa, porque el empleo en este momento, esa ayuda que están dando, ojalá que no la alarguen, o sea, con respeto a todas las personas que lo están Claro, recibiendo, claro. pero en el dado caso, porque hay personas, Wendy, que en realidad fueron desempleadas, y en el dado caso, estoy hablando del ambiente de los restaurantes, que en el ambiente del restaurante perdieron su trabajo porque los negocios fueron cerrados, estuvieron cerrados, y que el dueño no le iba a decir, mira, te voy a mandar un cheque para que tú tengas parte del pago. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya los negocios están a la normalidad. Y tú ves, por ejemplo, un negocio que tiene movimiento en el dado caso del de la comida, ¿no? Te hace falta cocinero, te hace falta persona que ayude a servir las mesas. Te hace falta ayudante del que ayuda a servir la mesa. Te hace falta ayudante para servir el café. Te hace falta tanta Todo, ayuda de todo. personal y que tú pones la solicitud y la persona dice, no, yo no voy a regresar, porque ¿cómo voy a regresar cuando tengo el problema de que en el dado caso, ¿para qué voy a regresar? Si Estoy estoy mejor recién, como estoy. es correcto, Wendy. Entonces yo creo que es cuando usted debería hacer como una reflexión si de verdad está necesitando su empleo o un empleo de años. Recuerde que lo que usted hace, su labor, muchas personas también lo pueden hacer y no le van a garantizar que lo van a esperar toda la vida. Así que es mejor asegurar lo que tenía seguro que algo provisional que en septiembre usted diga, perdí todo, se acabó el unemployment y ahora,
¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, hay una noticia muy lamentable que tenemos que informarles en esta tarde de hoy, ya que